Estamos aquí en la pista de motocross del restaurante Pollerazo. Estamos en esta inauguración. Bueno, aquí ha venido la gente en familia, todo esto, para observar las diferentes competencias. Ahí están los piques, están obviamente pues ahí los actos de acrobacia también. Todo eso lo estamos viendo en el día de hoy. Y obviamente estamos con el sabor de Ron Viejo de Caldas. Ron Viejo de Caldas es el número uno y más nada. Ron Viejo de Caldas es el ron de lo que sabe. Así que los estamos invitando. Recuerden, esta es la pista de motocross. Aquí, ubicada aquí en, digamos, el restaurante El Pollerazo, aquí en la ciudad de Sincelejo. Esto está aquí en la vía entre Sincelejo y San Pues. La vía entre Sincelejo y San Pues. Así que los invitamos para que sigan disfrutando con Ron Viejo de Caldas. Ron Viejo de Caldas es el número que manda. Ron Viejo de Caldas, el ron de los que sabe. Seguimos aquí en la pista de motocross de el restaurante El Pollerazo y seguimos deleitándonos con Ron Viejo de Caldas. Ron Viejo de Caldas es el número uno y más nada. Ron Viejo de Caldas es ron de los que saben. Bueno, de verdad que se ha sentido hoy bastante adrenalina porque digamos que aparte de lo demás también llovió. Entonces la pista está bastante mojada y eso le pone un poco también de suspenso. Porque esto es propenso a los accidentes. Pero bueno, gracias a Dios, hasta el momento, caídas leves y todo esto. Y como yo les decía, el público se ha venido en familia a observar estas competiciones en el día de hoy. Mientras tanto, mientras seguimos disfrutando de buenas imágenes, vamos a seguir tomando Ron Viejo de Caldas. Ron Viejo de Caldas es el número uno y más nada. Ron Viejo de Caldas es el ron de los que sabe. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 35 grados de alcohol en volumen.